Hola, buenas, soy Jarco, bienvenidos una vez más a Poniente, a esta campaña de los Stark en su camino hacia el Trono de Hierro. En el anterior capítulo me hicieron la jugada los vasallos del valle, atacaron a este vasallo de aquí, que además era un Stark y con reclamación al trono. Bueno, el caso es que se han llevado el ducado para el valle y bueno, yo ya estoy pensándome, pues eso, en atacar para recuperarlo. Porque me hace falta todos los territorios posibles perdón, de las tierras de los ríos para algún día reclamar el reino. Vamos a echar un vistazo. Aquí me están haciendo un complot para investigar mi legitimidad. Este tío tiene que morir. Tienes que morir, lo siento, pero estás muerto. Ahora falta que no me pillen. Voy a darle un poco de velocidad. Madre mía, este tío tiene muchos enemigos, ¿eh? Y conmigo se ha buscado el peor enemigo que podía tener. Ah, se ha cancelado el complot, pero aún así no me gusta que me haya querido hacer esto. Además es la mano del rey. Anda, vete a tomar por culo. Voy a cambiarlo. Vamos a ver. Vale. Vale, ya tenemos un plan para el complot. Y este tío ya se está intentando forzar su propia reclamación. ¿Tiene hijos? No tiene hijos, sí que está casado. Está embarazada ya la mujer. Y tendría reclamación a Cabo Kraken. Vale, hemos tenido éxito. Oh, pues menos mal. No me han pillado además. Pues fantástico. Un tío que quería. Bueno, fastidiarme un poco. Se ha llevado lo que se merecía. Vamos a hacer un banquete, va, para celebrarlo. Así ahora con. Cuando gane un poco de opinión y así recupero un poco más de leva. Pues igual atacamos al valle para. Para recuperar ese ducado. Vale, voy a mandar al alguacil. ¿Tengo prisioneros? No, vale. Ahora, por supuesto, pues muchos se niegan. Este es el de Varamar, que no tengo buena relación. Marca Ceniza. ¿Por qué no tengo buena relación aquí? Extranjero. Reinado corto, vale. Este debe de haber subido hace poco al trono. Al trono, quiero decir, al ducado, ¿no? A ver, cuando acabe el banquete, creo que vamos a atacar al valle. Se recupera muy poco a poco las levas, ¿eh? La verdad es que cuesta muchísimo. Y eso que lo tengo todo para que el ritmo de refuerzo sea más rápido. Mira, el señor de los riachuelos. Hemos ganado aquí opinión. Por cierto, es un tirano. El de curso real es uno de aquí. Uno de mis vasallos directos. Un conde. Tengo que empezar a pensar en lo de subir la. Mira, hemos mejorado diplomacia. ¿Qué hago? Vamos a intentar ser glorificado entre los hombres. Si consigues eso, lo de conseguir 4.000 de prestigio, luego la opinión de los vasallos es mucho mejor para siempre, vamos. Está muy bien eso. Es complicado llegar a 4.000, pero si tienes bastantes guerras y aparte controlas suficientes ducados, se puede hacer. Madre mía, no llego ni a 6.000. Vale, voy a atacar ahora. Vamos a atacar al valle para recuperar el condado este que nos han birlado. Vamos a forzar la reclamación de un Stark. A ver este. Voy a forzar la reclamación de este porque no tiene reclamación al trono del norte. Entonces tendríamos a un Stark sin reclamación. Eso estaría muy bien. Vale, atacamos. Puedo solicitar ayuda a Dorne. Vale, pues mira,
Vamos a solicitar ayuda, que me la dan por poco, por los pelos. Ahora lo que no sé es cuántas tropas van a sacar ellos de ahí. Creo que voy a ir por esta parte. No, estos no, estos aquí. Y aquí. Voy a intentar reunirlos ahí. Ellos reúnen las tropas mucho más rápido, así que el valle suele ser peligroso. A ver, este es vasallo de los clanes del norte. ¿Cómo ha ocurrido esto? Isla del Oso y Hondonada de Arren. Vale, el de Hondonada de Arren se hizo con la Isla del Oso. Vale. Lamentamos no poder unirnos esta vez. Vaya. Bueno, espero que no me sea necesario la ayuda de Dorne. Vamos a intentar tomar estas tierras lo antes posible. Aquí hay gente que se ha negado a ayudarme. Siempre hay vasallos que se niegan. Vale, por suerte. Van a reunirse con el grueso de sus tropas. Mientras tanto, nosotros hacemos lo mismo. Bueno, este no es mi hijo, es mi pupilo. Mira, qué suerte. Ahí los van a debilitar un poco. Ya, ya están aquí. 3.000 tropas. Necesito agrupar tropas rápido. Vale. Me he ganado el título del orgullo. El rasgo, perdón. Estos no me había dado cuenta. Voy a tomar al asalto. Vamos a seleccionar generales. Si me cortan el acceso por aquí, sí que me va a ser un problema, vamos. Parece que están. Venían en barco ahí unos cuantos. Vale, ahora sí, asaltamos. Bueno, va, me voy a quedar aquí. Aquí va el rey. Yo creo que si tomo el objetivo de guerra y gano un par de batallas, la guerra la gano. Uf, 18.000, se han juntado ahí en un momento. Vale, voy a intentar aguantarlos ahí para que les dé tiempo a mis refuerzos a llegar. También podría atacar, la verdad, pero bueno. Mira, les voy a dejar. Hostia, 43.000. 43.000. No sé si voy a aguantar eso, ¿eh? Igual debería haberles dejado que me atacaran directamente. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Duelo entre el rey y un duque.
Uf, es mejor luchador, es valiente. El rey muere. Oh. Ah, lo vamos a intentar vengar, venga. El rey ha muerto. Venguémoslo. Venga, que podéis. Ahora no tengo general en el centro. A ver, no va mal la cosa. Muy bien. Habéis matado a mi rey, pero no podréis con el norte. Este rey que prometía. Vaya hombre. Vamos a educar al hijo, aunque realmente ya le queda poco. Catorce años. Otro niño sin guardián. Vamos a mandarlo también a que lo eduque a alguien. El Lord de Skaos, por ejemplo. Ahora la opinión de los vasallos habrá empeorado bastante, digo yo. Voy a tomar esto en plan rápido. 88. Voy a aceptar esto porque ya me están molestando mucho la gente esta. Vale, ya tenemos el 100%. Vamos a firmar la paz. Bien. Bueno, pues hemos conseguido al final el ducado. Nos ha salido bastante caro. Nos ha costado un rey, nada menos. Pero bueno, este rey no es del todo malo. Puede ser bastante bueno. Todo depende de lo que los vasallos opinen. Como siempre. Tengo lealistas. Tengo lealistas. El problema va a ser este tío. Un momento. Necesito también saber si tengo títulos honoríficos. Uf, aquí hay gente que piensa muy mal, ¿eh? Los Manderly piensan muy mal. No tengo títulos honoríficos. En fin, pues es lo que hay. Este tiene una reclamación ahí. ¿Le puedo declarar la guerra? No. Ah, vale. Creía que ya no se iba a unir. Ahí están. Tengo prisioneros. Necesito que cumpla la mayoría de edad cuanto antes para estar tranquilo. 5 de enero, o sea que le quedan 2 años, 1 año y un poco. ¿Este quién es? Heredero a señor del cruce. En Canet se sublevan los campesinos. Tres de tropas. Este tío no me tiene que querer mucho. Este me tiene que querer bastante. Vale, yo creo que con esto. Torreón Bellota. Esto está aquí. Se va extendiendo la religión de los antiguos dioses. Menos mal que se lo han pensado. ¿Puedo levantar una piedra rúnica? Me ayudaría a ganarme a los vasallos durante un tiempo.
aun siendo un niño, tiene gente que, bueno, que al menos le respeta, diría yo. Vamos a ver si se da algún complot. Podría darse, pero de momento no. Mira si ha bajado. Tenía antes para llamar, creo que cerca de 40.000. Vale, perfecto. Voy a aniquilarlos. Yo decía que tenía como 40.000 tropas de vasallos y ahora tengo 27.000. Así que eso es por la opinión que han perdido respecto al anterior rey. Bien, está a punto de cumplir la mayoría de edad. Vamos a ver qué tipo de gobernante se hace esto que le sale aquí, el rasgo ese de definitorio. ¿Yo qué hago con las tropas? Ay, me he despistado. Creía que ya estaba al 100%. Vale, otra vez. Venga. Me he despistado. Vale, un poco de velocidad. Ahora sí. En este caso voy a liberar para ver si me puedo ganar un poco a los vasallos. Este lo voy a enviar al muro. ¡Hala! No tenía rangos, así que tampoco pasa nada. Líder campesino. Que se vaya a hacer revueltas ahí. No me extrañaría que atacaran los salvajes. Excepto de piedra. Pero, madre mía, llevo tanto tiempo sin que me salga una reclamación que ya no sé ni dónde lo estoy reclamando. Excepto de piedra. Aquí está, vale. Esta es reclamación a un condado, vale. No, pero bien, bien. Vamos a declarar la guerra. Este tiene aliados. Blackwater Bay, vale, no me preocupa. Voy a ver si puedo hacerlo con las menos tropas posibles. Todo dependerá de lo que saquen ellos y de las fortalezas. Va, por si acaso me llevaré a estos también. Vale, yo tengo 6.000 y ellos 2.500. Hombre, no está mal esto. A ver lo que me sale. Vale. Vale, me ha salido el peor, ¿no? Comandante incompetente, vale. No pasa nada. Por cierto, que lo tengo que casar. No lo voy a mandar... Ah, bueno, pero aún así es un buen general. Aún se puede arreglar esto. Otro que está contratando hombres para atacarme. No puedo mandar al rey todavía. Voy a mandar a este a ver si se muere. Ya se me ha escapado. A ver si los pillo. A ver, se me va a escapar. Y ahora sí que puedo llamarlo al rey.
poner ganar la guerra. Perfecto, este fuerte da risa. No quiero ni avaricioso ni cruel, así que vamos a hacer esto. No veo el ejército que sale en los eventos esos. No sé. A ver, ¿no hay manera de que pille yo a esta gente o qué? Ahora. Bien, 100%, ganamos la guerra, ganamos una ambición. Y un territorio. Ahora el problema es que tengo solo 4 de tamaño de la heredad, así que necesito buscarme una esposa. Una esposa competente. Una Lannister, no. En este caso no. Vamos a clasificar. Esta está bastante bien. No me da ninguna alianza, pero de rasgos, sobre todo, administración está muy bien. Esta es de fe de los 7, pero los rasgos más o menos me gustan. Tiene 19 años. También podía buscarme una alianza dentro de mi propio reino. A ver, vamos a clasificar, por ejemplo, por diplomacia. También podría interesarme. Estás fuerte, sombra esquiva es bastante peligroso para la esposa. Creo que me voy a quedar con esta, a ver, con la que he visto antes. Esta. Paje tiene muy poca diplomacia, yo quería más diplomacia. Nah, voy a coger esta, va. ¿Otro hombre ahogado? Madre mía. Bueno, da igual. Ay, ahora que caigo. Voy a elegir la ambición de casarse. Perfecto. Riesgo de rebelión nacional, menos 2,5, no me interesa. Lo que sí voy a hacer es un banquete. Y tener un hijo debería ser la prioridad de cualquier rey, cuando no tiene heredero. Vale, me ha aumentado a 5. Entonces ahora, no sé si ceder... ¿Qué tal es esta fortaleza? Buf, esta no vale nada. Vale, pues vamos a ceder esta fortaleza a alguien de la corte. Este es maestro de armas, maestre, cortesano. Es un bastardo, además es célibe, con lo cual... Célibe y casto. Con lo cual lo más probable es que este título vuelva a mis manos en algún momento. Por eso se lo voy a dar a él. Septo de piedra. Ah, no, este no. Es... Septo de... Ah, es seto de piedra y septo de piedra. Vale. Es
Espera un momento, a ver. Vale. Listo. Tengo bastante dinero. Estoy haciendo un banquete, perfecto. Mucha gente se niega. Uf, ¿va a venir alguien o qué? A ver, complot. ¿Alguno contra mí? No. Encargar piedra rúnica. Debería haber hecho esto antes que el banquete. Que hable de Beron, fue un buen rey, logró estabilizar el país y ahora este rey nuevo lo único que tiene es que proseguir la obra de su padre. Bien, esto me viene muy bien porque los clanes del norte es uno de los sitios más poderosos. Voy a ver si puedo educar a este, si me dejan. Aquí sí me dejan y voy a ver si hay algún vasallo más así menor. De hecho, este que lo está educando el padre... Ay, me he equivocado. Este. Vamos a ir educando a estos dos, por ejemplo. Otra cosa, tengo hermanos. Sí, tengo hermanos que aún están por casar. Con esas intentaré trazar alguna alianza. Porque de hecho he perdido la alianza con Dorne. Estoy aliado con el Cruce y Bosque Negro. Colmillo Dorado. Hay un Stark ahí. ¿Qué dices? Ah, vale. Este. Creía que me había dado el rasgo a mí. Vale, con eso mejoramos la opinión de los vasallos durante un tiempo, un poco más de tranquilidad. Vamos a unirnos a una cacería. Al final el padre murió sin convertirse en glorificado entre los hombres. El rasgo alegre me gusta. Me gusta por la opinión. Suelen tener buena opinión de él. Bien. Y ahora si puedo hacer la feria de verano también. No puedo. Estamos en noviembre. A ver, tendré reclamaciones por ahí. Harrenhal, que no me interesa. O sea, sí me interesa, pero para más adelante. Este de Montes de la Bellota, a ver qué reclamación tiene. Un condado. Cruce de Bueyes también un condado. Lord de Piedra Caída, otro condado. Todos estos son condados, pero yo quiero un ducado del tirón. Ah, eso está ahí, vale, ya lo veo. Ahí tengo bastantes reclamaciones ahora para hacer, pero estas son para hacerlas de una en una o cuando se... ¿Cómo se dice? Cuando se... Ay, no me sale. Cuando se independicen los vasallos. Si en algún momento se independizan. Vale, de momento lo voy a dejar. Ahora mismo lo que necesito es subir la opinión de la gente. ¿Le he dado Varamar sin darme cuenta? Ah, vale. Me había parecido. Voy a seguir reconstruyendo. Más muro.
este de aquí. Pueblo del castillo. Vale. Me falta aquí, ¿no? Voy a hacer esto y ahora que me acuerdo, lo que tengo que mejorar es esto también. A ver cómo va la cosa por aquí. Mira las Islas del Hierro. Es una pasada, tío. Lo que pueden hacer estos tíos es increíble. Está Yunkai hasta por... Con todo lo que ha perdido las Islas del Hierro y aún están aquí dando por saco. Y en esos también. Lord Celador de Fuerte Terror. Este fue un aliado en el pasado. Además tiene una reclamación al norte. Es un comandante brillante. No está nada mal. A ver, las Islas del Hierro. Embargo. Nah, eso no me interesa. Pero esto sí que me podría interesar. ¿Qué está haciendo las Islas del Hierro? ¿Están en guerra o algo? Están hostiles. Pues a ver, como ya llego a los 30 minutos, lo voy a dejar aquí. Y a ver si en el siguiente capítulo fuerzo un par de reclamaciones de los vasallos. También podría intentar por aquí algo, a ver. No, por aquí no tengo reclamaciones. Aquí sí, pero nada que me interese. Aquí están los Targaryen. Están todos muertos. Bueno... nada, lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente capítulo. Un saludo de Harco.